Ah, puede ser esa, ¿eh? Sí, sí, son esas. Eso está fenomenal, amigos. Encontramos la mina de oro. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. Continuemos con Ar en nuestro segundo episodio. Y aquí estamos con nuestro amiguito, que por cierto, vamos a ponerle el nombre. Y se va a llamar nada más y nada menos que... Por aquí se le podía poner el nombre, ¿no? Me imagino. Aquí está, cambiar nombre, amigos. Y por aquí tengo el comentario de Darwin Díaz, que nos pone que se llame Esmeralda. Y la verdad que creo que le queda espectacular. Así es que... Esmeralda te vas a llamar. Ahí está, amiguitos, nuestra amiguita Esmeralda. Cálmate. Ay, espérate. ¡No manches! ¡La atravesé a la Esmeralda! Se va a recuperar, amigos, no se preocupen. Es que no me quiere agarrar el mouse. No sé por qué, está muy raro esto. Ahí está, amigos, ya tuve que volver a abrir y cerrar el juego porque no me dejaba. No sé por qué no entraba bien al juego. Pero bueno, ya lo tenemos aquí, chicos. Esmeralda de nivel 25 está con nosotros, feliz y contenta. Ya, la verdad que está bastante bien. Vean, ya no tiene nada, amigos. Todo fue un sueño, ¿verdad, pequeña? Tú no has visto nada, esto fue un sueño. Pero bueno, chicos, lo que me estaba percatando es que todavía no sabemos muy bien cómo está lo del mapa. Entonces hay que buscar algún animalejo que nos pueda ayudar a sobrevolar todo este mapa para ir planificando dónde tenemos que hacer nuestro mundo. Así es que vamos a buscar a un animal volador y ustedes ya saben cuál será, ni más ni menos que un pteranodón, uno de mis animales voladores favoritos, para que nos ayude a investigar más la zona. Si es que hay que prepararnos primero. Primeramente, lo que necesitamos, gente, es la montura. La montura ya saben que la podemos obtener por aquí, de nivel 38. Eso sí que está un poquito alto, pero bueno, vamos a conseguirla por acá. Y por aquí nos pide fibra, quitina, que es un poquito complicado, y también la piel. Hay que tener mucho cuidadito con ello, porque la piel la tenemos que encontrar de algunos animalejos. Así es que vamos a ver por aquí qué tenemos rápidamente. Pues un poquito de fibra nada más. ¿Pero dónde se hace? Ah, mira, aquí se hace directamente aquí de la fabricación. Podemos hacer la montura. Ok, perfecto, pues va a estar un poquito complicado, pero bueno, hay que encontrarlo. Primeramente vamos a ir por un poco de fibra. Ahí que se quede. Y vamos a buscar por el pastito un poquito de fibra. No sé si nuestra Esmeralda nos ayude a conseguir eso, Que por cierto, no le tengo la montura. Hay que hacer la montura. Es esta para saurio. Ok, piel y madera. Me falta bastante, bastante piel, Así es que vamos a matar unos cuantos de estos. A ver qué nivel es este. Era el de 130, ¿verdad? 60. Vale, con este sí podemos. Así es que ven para acá, monstruo. Ven, ven, ven. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? También me gustaría hacerme una buena lanza de metal, ya que la lanza de metal nos ayuda a matar más rápido a los animalejos que tenemos por aquí. Cuidado, porque si nos vuelve a morder, estamos totalmente fritos. ¡No! ¡Se me acabó! ¡Espérate! ¡Uy, uy, uy! ¡Espérate! ¡No me muerdas! ¡Quédate ahí, bicho! Uy, si me acerco me va a matar, ¿verdad? A ver. ¡Órale, órale, 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 órale! Bueno, con el pico, con el pico. ¡Que no se despierte, que no se despierte! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Oh, ya venía el otro! Nada más vio que lo destruí y ya estamos. Vale, nos dio 35. Uy, aún nos falta un poquito más, A ver, vamos a hacer más lanzas. Ahí está, vamos a hacernos de estas. Y como ya sabemos la técnica secreta, pues te me vas a quedar ahí. ¡Órale! 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 Creo que si le lanzo una... ¡Toma! Con eso ya se mueren. Bueno, bueno, es que le acabo de atravesar el cuello, gente. ¡Míralo, míralo! ¿Cómo está? Era para que ya se desangrara, pero... ¿Pero yo me morí? Y como les decía, chicos, con el saco de dormir solamente se puede usar una vez. Y ya vieron aquí que se ha destruido el que teníamos. Pero lo bueno, que aquí morimos rápidamente en un lugar muy cercano. Híjole, ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. No me voy a dar por vencido, amigos, porque necesitamos su piel. ¡130! Espérate, espérate, mejor hay que buscar a un animalito un poquito más bajito de nivel. Pero antes yo creo que sí me voy a hacer o la cama u otro saco, Cama, que necesitamos más paja, mira, mejor. Mejor hacemos más pajita y así obtenemos la cama, que esa no se rompe por nada del mundo. Ahí está, tenemos la cama. Colocamos nuestra camita por aquí. Perfecto, y ahí está. ¿Y me puedo acostar? A ver, ¡oh, lol! Ya me voy a dar una siestecita.
Vale, pues vamos a buscar un poquito más de piel. Mira, aquí hay más doditos. Voy a tratar de conseguir mucha piel. Esto no me da nada de piel, este me podría dar mucha piel, ¿no? ¿Qué nivel es este? 30 y tantos. A ver, me puede dar mucha piel, amigos. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! Dame piel, dame piel, dame piel. 31. Bueno, bueno, vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien. A ver si encontramos otro pteranodón. Uno para cazarlo y el otro para tenerlo de mascota, amigos. Porque es el que vamos a utilizar para poder sobrevolar toda la isla. ¡Ay, hay una caja! Vale, vale, esta caja la voy a guardar para cuando domestiquemos un pteranodón y nos suba muchísima de experiencia. Así es que esta caja me la voy a guardar para después. Chicos, si me escuchan un poquito raro, es que aún sigo enfermo, Mira otra caja aquí. LOL, hay muchas cajas, Bueno, eso está bastante bien. LOL, ya en un ratito, amigos, he conseguido 270 de fibra aquí. Bueno, ya 300. Eso está bien, Vale, estoy viendo ya un pteranodón, Vamos a agarrar ese pteranodón para usar su piel para crear una montura de pteranodón. Ya lo sé, amiguitos. Es un poquito complicado de creer, pero así es la vida. A ver si logra bajar, Tiene que bajar, amigos. En algún momento tiene que bajar porque se cansan. Se cansan de tanto volar y tienen que bajar para tomar un pequeño respiro. Ah, vale, bien, este sí me sirve. Este sí me sirve, este sí me sirve. ¡Ah! Ándale, ahí está. Perfecto, perfecto. Vamos a matar a estos compis también. Perfecto. Y nos llevamos un poquito de su piel. Perfecto, muy bien. A ver si ya me alcanza o todavía no. Que son 230. No te lo creo. Sabes que también nos falta la quitina. Y la quitina la podríamos encontrar en moluscos. Esos moluscos, no sé si aparezcan por aquí. Ah, sí, en el episodio pasado vi uno. Son muy curiosos esos moluscos porque son como Omastar, Omanai. Pero son difíciles de encontrar. O también más fácil en tortugas, ya que las tortugas tienen su caparazón que tiene muchísima quitina. Mira, allá arriba, este se está burlando de mí. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Mírala, 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 ahí está. Lo bueno que no son tan rápidas, entonces podríamos pelear. ¿Qué nivel eres? ¡90! ¿Por qué eres 90? La verdad que me podría robar aquí la casa de los castores, Tengo ya muchísima velocidad. Podría hacerlo, pero no, creo que de momento no. Vamos a esperarnos un ratito hasta ya después para poderlo saquear. Mira, ya está otro. Vale, 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 vale. No hay que asustarlo porque si es un nivel alto. 10, vale, nada. Este sí te vas a morir. Ofendes a tu especie. Órale, ahí está, perfecto. Vamos a llevarnos un poquito de su piel. Yo creo que necesitamos nuevas armaduras, Y nuevas herramientas que nos sirvan a matar más rápido y más eficazmente a todos los animales. Y ya aguantarnos un poquito más en la exploración. Porque si para matar a una tortuga a nivel 90 necesitamos algo bastante fuerte que nos pueda proteger. Y también algún arma que nos pueda servir a matarla muchísimo más rápido. Entonces, creo que es lo que tenemos que hacer. Ese es el siguiente paso. Mira, ahí hay otro pteranodón, ¿Y ese blanquito? No, ¿qué nivel es? 10. Bueno, bueno, no está mal. Lo podríamos subir de nivel y todo. Pero un nivel más alto nos hubiera ayudado más. Más adelante, amigos. Primeramente, a ver, ¿qué es lo que ocupamos? Siguiente paso, ya podríamos tener el arco y flechas también. O cambiarnos directamente a nuestra base de madera. Que bueno, de momento no nos funciona tanto porque no tenemos tanto peligro aquí. Así es que con la paja está pero perfecto. Ya cuando vayamos adentrándonos al bosque, ahí sí, tenemos que protegernos de una manera increíble. También armadura de quitina. O este es de piel. Ah, es de piel. Oye, pues no estaría nada mal, tener una armadura de piel, la verdad. Creo que esa sí no la vamos a tener que usar. Y podríamos aprender ya la pólvora. Uy, 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 uy. ¿Qué requiero? Ah, no me dice. Antes sí nos decía. Ahí está, tenemos un poquito de pólvora. Y ahora sí se viene la forja. Forja, herrería, pico, hacha. Dios, Dios mío. La flecha tranquilizante. Uf, uf. Uf. Y esto ya es un poquito más avanzado, ya que es una armadura para soportar el frío. Así es que de momento no lo vamos a utilizar. Uy, aquí tengo ya la lanza de metal. Sí, yo creo que sí. La ballesta me la voy a llevar también. ¡Una espada! ¡Uf! La hoz. Esta hoz la que le estaba contando, que esto puede sacar más rápido toda la fibra. Pero bueno, de momento ahí la vamos a dejar. No me lo puedo creer. Ya tenemos para hacer la pistola. Prendemos también la bala, el rifle de cañón, la munición, Dios mío. También la escopeta. Me voy a hacer la escopeta, amigos.
No, ya, todo lo demás es muy avanzado, amigos. Vale, lo que vamos a hacer, yo creo que voy a expandir un poquito más esto, para tener más lugar donde poner nuestras cosas que acabamos de aprender. Así es que, tú, ven para acá, ahí te vas a quedar. Vale, perfecto, vamos a crear más cimientos. Vale, vamos a expandirnos así. Perfecto, otro por acá y ya tendríamos un poquito más de ampliación. No sé si poner uno acá, no. Aquí, hay otro, vale, perfecto, aquí. Vale, bien, vamos bien. Vale, amigos, ahora yo creo que tendríamos que hacer la forja. Ahí está, necesitamos solamente piedra. Así es que vamos a ir por un poquito más de piel. Ya estoy traumado con la piel, pero no, con la piedra. Y así hacer la forja. Pues ya tendríamos bastante piedra por aquí y vamos a hacer nuestra forja. ¿Para qué queremos la forja? Bueno, para las cosas de metal. Así es, amigos, necesitamos la forja para calentar nuestro metal, transformarlo en los lingotes y así poder tener todas nuestras herramientas. A ver, yo creo que igual la dejo aquí, la voy a dejar aquí, ahí se va a quedar. Perfecto, ahora vamos a dejar esto por aquí y todo el metal que he conseguido, que creo que es muy poco el metal. Bueno, sí, es poquillo, ya después voy a ir a picar más, ahí está, tenemos 5. Bueno, que creo que de estos dos, con dos de estas creo que se hace un lingote, entonces habrá que farmear un poquito más. De hecho, hay piedras distinguidas donde puedes conseguir muchísimo más metal. Amigo, ya me di cuenta que no puedo obtener mucho metal. Vean todo el poquito metal que estamos consiguiendo. Y creo que tendríamos que irnos de exploración a encontrar esas piedras que les estaba contando. Son piedras diferentes que no sé si hayan modificado la textura, porque no he visto por aquí. Pero a lo mejor entrando un poquito más a lo que es el bosque, podríamos encontrar esas piedras y nutrirnos de muchísimo, pero que muchísimo metal. Claro, eso es una ida peligrosa, pero igual podríamos sobrevivir. Ojalá que sí. ¿Qué podemos hacer con 3 lingotes? Dime que al menos podemos usar la lanza. Pero no, porque la lanza creo que se hace en la mesa de fabricación y para ello necesito 3 lingotes. Ok, pues no. Pero sí, lo que vamos a hacer, miren, estoy viendo que el mortero sí lo podemos hacer, vamos a hacer el mortero, que es muy importante. Flechas, ¿cuántas puedo hacer? 5 nada más. ¿Qué necesito más? Paja, podría ser muchísimas. Yo creo que sí, vamos a hacer esta y ahorita conseguimos para la paja. Vamos a poner por aquí el mortero. Oh, no, se ve muy feo, la verdad. Lo voy a poner aquí al ladito, No, porque aquí al ladito quiero poner otra forja. Bueno, no, aquí la vamos a dejar, de momento. Vale, aquí creo que podríamos hacer aquí los narcóticos, pero ¿por qué no están todos juntos? A mí me gusta que estén todos juntos. Ahí está, vale, vale, perfecto. Entonces, aquí vamos a poner la carne podrida. Vamos a poner esto, ya podríamos hacer el narcótico, que esos son para dormir a los animales muchísimo más fácil, pero ya me estoy adelantando, porque lo que necesitamos ahorita es metal, entonces No, de momento eso no. Tal vez pólvora, mira, aquí está el carbón vegetal. Sabía que el carbón vegetal nos podría servir para algo bastante poderoso. Y aquí tendríamos mucho, ¿no? Perfecto, mira toda la carne que puedo asar. ¡Qué delicioso! A ver, aquí está todo esto. Y necesitamos más fósforo. Y el fósforo se hace con sílex y piedra. Uf, tengo demasiado de esto, 35, bien, perfecto. Si mal no recuerdo, aquí tenía también mucho sílex, ¿no? Mira, aquí tengo 40 y tantos. Más piedra, carne podrida. Aquí se anda pudriendo más, perfecto. Vamos a meter aquí la carne, la piedra, el sílex. Tenemos nuestro arquito. Vamos a ir por paja para hacer muchísimas flechas. Ahí está, a ver para cuánto nos alcanzan. ¡71! ¡Vamos, que se hagan todas que se hagan! Me voy a subir aquí la velocidad, yo creo, porque vamos a correr mucho. Y para que la carne podrida no se consuma en su totalidad, voy a hacer aquí los 5 narcóticos, que eso ya más adelante nos van a servir demasiado. Así es que estamos perfectos. ¿Puedo reparar esto? Vale, lo vamos a reparar simplemente por repararlo y nos lo vamos a poner aquí. Vale, muy bien. Ok, pues nos han creado 70 del fósforo, amigos. Para ello podríamos fabricar 33. Y luego para la bala, no, aquí no se hacen. Pero bueno, para la bala ya ocupamos la mitad. O sea, de toda esta pólvora vamos a fabricar 15 balas. O sea, imagínate todo lo que hemos empleado de recursos. Pero bueno, así es, y también en la vida real luego así suele suceder, así es que pues ahí se va quedando. No voy a hacer las flechas narcóticas porque simplemente vamos por un poquito de metal, a ver si logro conseguir, y deseenme muchísima suerte, amigos. Voy a ir para allá, ojalá encontremos esas piedras que les
les digo que pueden tener mucho metal. Vale, amigos, vámonos entrando a lo que es la selva, el gran bosque. Vean esto, amigos, esto se impone bastante. Ojalá que no me pierda, Vamos a encontrar unas piedras. Ojalá que aquí haya unas piedras bastante diferentes. Ah, puede ser esa, Sí, sí, son esas. Ah, no, no son. La iluminación me engañó. Ah, no. No me digas que ya las cambiaron. Creo que son estas, ¿sí, gente? A ver, vamos a darle un picotazo. Si nos sale puro metal, estamos bien. ¡Sí, son estas! ¡Las han cambiado! ¡Lol! Esto sí que no me lo esperaba, Pero bueno, vamos a tirar obviamente toda la piedra y nos vamos a quedar solamente con el metal. Vamos a subirnos cuerpo, el peso, y vamos a buscar un poquito más a ver si encontramos. Debe de haber más arriba, mira, sí, 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 aquí hay, Eso está fenomenal, amigos. Encontramos la mina de oro. Bueno, la mina de metal. Vamos a llevarnos aquí cantidades industriales, a ver si es que podemos, para poder solventar nuestras necesidades básicas, como la destrucción del medio ambiente. Vale, vamos a picar un poquito más, porque obviamente tenemos que tener peso para poder correr libremente. Voy a ver si tirando toda la roca, por favor. Mira cómo me muevo, súper lento. Pero es que antes corría así como que en cámara lenta, y ahorita ya cambiaron esa animación, que está muy bien. Por favor, tirando esto puedo correr bien y me voy a subir más el peso. ¡Sí! Bien, amigos, vámonos. Ya hemos cumplido, nos llevamos 100 de metal, no te lo creo. Increíble, gente, increíble. Dime que por acá yo vivo. Sanos y sanos. Salvo, chicos, a la playa nuevamente. Y ahora sí, llegando aquí a casita, vamos a cocinar todo lo que tenemos. ¡Lol! Y para ello creo que necesitamos muchísima madera para que se consuma todo este metal. Pues ya se empiezan a hacer aquí los lingotitos, amigos. Vean, vean cómo están cayendo. Rico, rico, rico. Vamos a agarrar los 10 que tenemos. Ya tenemos por aquí unos cuantos. Mira, aquí tenemos ya 14. Perfecto. Y ahora sí que nos podríamos empezar a hacer nuevas cositas. Pero para ello creo que necesitamos la herrería. Ya de una, ya la herrería. No te creo. Pues vamos a hacerla, ¿no? De una. Sí, sí, ¿por qué no? Necesitamos madera, piedra y piel. Que la piel, dime que aquí tengo bastante. Perfecto, madera no tenemos. Así es que vamos a ir por material. Ya me hice por aquí mi antorcha, porque según me ando muriendo de frío. Bueno, la verdad que yo sí soy muy friolento en la vida real. Pero aquí en el juego, por favor, me puse muchísimo fortaleza precisamente para ese tipo de cosas. Pero al parecer no funciona del todo, amigos. Vale, ya la tenemos, amigos. Vamos a crearla por aquí. Vamos a prender nuestro fuego del amor, porque si no nos morimos. Y a colocar nuestra mesita. Ahí está, mira qué coqueta, También la cambiaron, la han modificado un poco. Yo creo que la voy a dejar aquí. ¿Cómo de que no? ¿La puse al revés? Ah, no está perfecto. Vean esto, amigos. Si la modificaron, le pusieron aquí más herramientas. Este es para el filero de la carne, yo creo. El machete. Vale, vale, está bien, ¿Y aquí qué podríamos hacer, amigos? Pues bueno, ya están observando la calidad de objetos que vamos a poder fabricar aquí. Los picos, que es la herramienta, el hacha para el arma, la lanza, la ballesta, la espada, una pistola sencilla, por aquí una escopeta, el rifle, que ese es muy bueno. La verdad que yo lo uso mucho. Tenemos las balas normales y también aquí las balas de munición, que ese no sé para qué sirva, para la pistola simple, pero creo que esto para aquí. Ah, no, esto va directamente. Yo pensaba que necesitábamos esta bala para hacer la munición del rifle, pero no. ¿Y esta qué bala necesita? La de cartucho, ¿no? Bueno, ahorita vamos viendo. A ver, ¿qué necesitamos para las herramientas que creo que son muy importantes? Piel y madera, vale. Aquí tenemos mucha madera y la piel aquí también tenemos. Perfecto. Y ahora solamente necesitamos los lingotes, ¿ok? Esto me imagino que es igual. Aquí es igual. Esto aquí necesitamos fibra. Vamos a por un poquito de fibra. Aquí tengo demasiada fibra, perfecto. Este necesitamos la pólvora. Bueno, aquí ya tendríamos que meter la pólvora de este lado. Sí, nada más eso, Picardo. Entonces vamos a llevarnos esto, la pólvora. Vamos a hacer más narcóticos y el carbón vegetal. Aquí tengo un poquito más para hacer la pólvora. Dios, 37. Increíble. Aquí metemos la pólvora. Perfecto, gente. Y el metal. Y ahí está, se nos
nos ha desbloqueado un nuevo mundo. Vamos a ocupar, obviamente, el pico. Vamos a hacer también el hacha. Vamos a hacer la lanza. Y ya, para eso nos alcanzó. Y está bien, ¿eh? Vamos a ir avanzando poquito a poquito. Tal vez ya en los siguientes capítulos podamos usar una lanza o el rifle, la escopeta, municiones y demás. Mira, pero de momento yo creo que podríamos hacer nada con dos, ¿no? No nos sirve para nada dos. Vamos a cambiar nuestros utensilios, amigos. Dejamos de lado también nuestra lanza. Ah, se hizo de día, perfecto. Vamos a dejar esto por aquí, las antorchas. Ahí está, gente, y vean ya mi pico. ¡Sí! Nueva actualización, amigos. El pico, el hacha por aquí y la lanza. Toma, ya con esto matamos. ¡Oh! Está diferente, ¿eh? La siento más gordita. Antes estaba más delgadita, no tenía esa punta que tiene ahora, que está muy grande. Antes estaba muy fina. ¡Lol! Pues este es directamente para matar, ¿eh? Esto es para matar, amigos. De una. Bueno, a ver si no me mata este, ¿eh? Mira, mira, ya cuánto le bajamos, ¿eh? Vale, 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 vale. ¡Ah! ¡Se dio la vuelta! ¡Ven por acá! Es que les digo... ¡No! ¡Otra vez! Pero no se preocupen, amigos, que ya teníamos la cama. Y ya la cama nunca se va a romper, que eso es un gran plus, vean. ¡Intacta! Oye, ¿ya se recuperó toda la vida? ¿O cómo? ¿Por qué? Pero esto no se va a quedar así, ¿eh? No, 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 y es más, ya cuando se ponga rojito y me quiera morder, le voy a lanzar las flechas para que aprenda que conmigo no solamente es cuerpo a cuerpo. No, chiquito, si ya te tengo bien medido, asqueroso. Nada más estás merodeando aquí a ver qué te ro... No, pues no, ya no me quiso atacar, güey. Ahora sí necesito tu piel. ¡Uy, 70 casi! ¡Buenísimo! Y sacamos más y más lingotes. Y sacamos más y más carbón. Y con el carbón lo metemos para acá. Y tenemos más sílex por hacer. Y hacemos más sílex por aquí. Y con el sílex hacemos más pólvora. Y más pólvora indica más munición. Y con más munición tenemos más destrucción. Y así es como luego logramos acabar con la fauna. Porque el poder nos corrompe, amigos. Así es que ustedes no se corrompan. Como yo, siempre hay que mantener una lealtad a la naturaleza, aunque yo acabo de matar a alguno por aquí, pero lo voy a replantar y eso va a servir para nuestro futuro. Es momento de darle un upgrade a nuestra armadura, amigos. Ya esta armadura de tela ya no nos sirve mucho y hay que cambiar, hay que evolucionar, hay que ser siempre mejores. Para ello, vamos a utilizar esta, que es el equipamiento de piel. Así es que vamos... Bueno, a ver si me alcanza también, ¿eh? Bueno, al parecer sí me alcanzó, ¿eh? Les hace bastante sencillo. Piel y pues un poquito de fibra. Que ya con todo el armamento que tenemos ya es muchísimo más fácil podernos equipar. Y vean, amigos, esto también lo han cambiado un poco, ¿eh? Y se ve bastante, bastante bien esta armadura de piel. Me faltó el gorrito, eso sí, así es que voy a ir por un poquito de piel más para hacernos y acabar nuestra indumentaria. ¡Órale, órale, órale! ¡Prueba mi nuevo poder! ¡Ah, verdad! Uy, 21, creo que ya lo puedo conseguir. ¡Sí! Tenemos nuestro gorrito. Y ahora sí, equipación completa, amigos. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Yo creo que ya más adelante o en el siguiente capítulo logramos conseguir una armadura de metal, porque ya con todas las herramientas que tenemos, podríamos hacerlo. Y ver dónde está también. Encontramos la mina de metal. Eso nos va a ayudar muchísimo. Así es que bueno, gente, yo creo que con esta pequeña lluvia que nos cae desde los más alto del cielo, vamos a dejar por aquí el episodio del día de hoy. La verdad que espero que les haya encantado. Gracias por ver, suscribirse, comentar. Un saludo, que estando el mejor, y nos estaremos viendo en la próxima. Cuídense muchísimo. Bye bye, nenes.